Bueno, llegamos a Madariaga, ya estamos por partir con el guía Diego Palas. Así que una mañana muy buena, se la ve linda la laguna en cuanto a su caudal, está muy bueno, muchísima gente. Así que bueno, vamos por los grandes de Madariaga, a ver si tenemos suerte. Bueno amigos pescadores, acá estamos, llegamos con nuestro guía Diego Palo, un gusto Dieguito. Gracias igualmente Gabriel, buen día para toda la gente, para todos los amigos pescadores. Acá estamos en la salada grande de General Madariaga. Y bueno, vamos a ver qué, si podemos manotear los matungos que tiene esta laguna. Bueno, el pescado está, como digo siempre en cada video para el que sale, el pescado está y hay que pescarlo. Así que bueno, hay muy buena calidad de pescado. Vale la pena venir porque es un desafío, pero si tenés éxito sacás grande en serio, ¿no? Exactamente. Hay bueno. Días que sale muy buena cantidad de pescado, de muy buen porte. Y bueno, otra cosa que tiene la laguna son 7.000 hectáreas y hay que buscarlo y pescarlo también. Que eso es una parte fundamental de esto, ¿no? De la pesca, obvio. Bueno, Dieguito, ¿hacemos una gareteada primero? Vamos a arrancar con una gareteada y bueno, vamos a probar suerte. Después vamos a ir un rato a los juncos también, si Dios quiere. Dale, vamos con la pesca. Saludos para todos. Qué grande, me parece que viene un tremendo y trae el mula, ¿eh? Vamos a ver. Esto es General Madariaga. Guía de maravilla, ¿eh? En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas envasadas al vacío no generan olores fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión quería mostrarles algo de bolsitos, sabes, que vienen pejerrey, bolsos amplios para llevar las líneas, para protegerlas, que no se golpeen, estén muy cuidadas, más que hoy en día una boya de madera, son boyas costosas y está bueno tener el mayor cuidado posible. Acá por ejemplo tenemos un bolsito plano, un bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca, lo bueno que viene con base rígida, entonces
no se percube, se puede tirar en la tierra, en una lancha mojada, lo que fuera. Tiene un espacio amplio. Este bolso en este caso viene con dos cajas atravesadoras, unas puede sacar y queda un amplio lugar dentro del bolso. Después tenemos el clásico y ya muy conocido, el bolso de pescador, el modelo pejerrey. Como verán, tiene un pejerrey dibujado en la parte superior. También es un bolso bastante amplio, es un bolso que tiene por particular, que tiene bolsillos laterales, algunos son sin fondo, otros son con fondo, más que nada para que la boya quede en forma vertical y no se percuda, no se golpee con otras. Tiene una división interna y la división interna adentro tiene una tabla, para aquellos que se olvidan, una tablita para filetearlo o demás. Tiene una tablita de madera que uno puede usarla para limpiar el pescado o para filetear un pejerrey, un entudo a la hora de estar pescando. Tenemos también el modelo pejerrey de Tech. Es un bolso que viene con divisiones, es un bolso amplio, siempre apuntamos a que tener buena capacidad, más que nada uno lleva boyas grandes para el río, está bueno tener buena capacidad. Este bolso en particular tiene un bolso interno que se puede desprender y es impermeable para aquel que quiere llevar el pescado en una bolsa aparte, o todo lo que está mojado. Esto le va a permitir que el bolso quede intacto. Copo. Qué grande, Diego, qué grande. Aplauso, Diego, hoy día. Diego, mostralo. ¿Qué está, Clos? José, mi auto me filmó esta hermosa fruta. Acá estamos en la salada de Mariana. Taruchón. Bueno, acá estamos en la salada grande de Madariaga con una hermosa tarucha. Vamos a proceder a devolver la bolsita para el verano, para el señuelo. Buenas tardes, acá estamos en la Laguna Salada Grande con Miguel y Guido, con Guido de la ciudad de La Plata. Hoy es primero de abril del 2022, le pusimos primera y salió esta pesca. Impresionante pescado. Bueno, muchas gracias, Diego, por la compañía. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Puedo decir algo? Excelente. Diego, palas, excelente día, pero mucho mejor persona. Gracias, amigo, muchas gracias. Saluda a toda la gente por allá. Gracias, Diego. Esto va dedicado para Gabriel del Pescador también. Gabriel, vení, vamos a pescar, vení, Gaby. Hola, Gaby. Bueno, vamos a mostrar unos modelitos de caña de pejerrey de la marca Bando, que están en promoción, que quedan muy pocos, son los últimos que quedan en el país, te diría, los tenemos acá en el local, así que no se duerman, porque esto es muy buena calidad, realmente muy buenos. Son dos modelos de caña de Bando, como te decía. Uno es la Predator de 4 metros en grafito IM10, pasadilos de óxido de aluminio. Son los dos modelos, son cañas de 4 tramos, con lo cual, viste, son muy livianas, con muy buena acción de punta, realmente excelentes, ¿sí? Esta es la Predator, como te mostraba,
Esta es la Expert, en 4 metros también. También toda grafito, pasadilos de óxido de aluminio. Esta es en grafito IM8. Las dos, te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble. Arrancan en 8.000 pesos un modelo y no llega a 9.000 pesos el otro modelo. Realmente, bueno, infórmense, van a ver que las cañas de pejerrey este año están un poco más, más caras. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen. No se duerman, quedan muy pocas, así que no pierdan el tiempo. Bueno, y ya vamos a ir mostrando más modelos de cañas que tenemos acá en el local disponibles, ¿no? Por supuesto. Así que nos vemos en la próxima. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Hay momentos que el corazón no olvida. Hay historias que con solo recordarlas te emocionan. Pasaron más de 2 años sin vernos, pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto. ¡A ti, Goya! ¡Goya para el país! ¡En la fiesta nacional del Surubí! Goya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del Surubí. Con más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca. 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicios. Muchas noches de festival. La gran peña de pescadores. La elección de nuestra embajadora. El concurso de pesca deportiva más grande del mundo. Y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo. ¿Cómo están, amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan. En esto que es una pesca de altura, vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que usted sabe. Amigos del pescador, esta es la aventura que tenemos para ustedes, para ofrecerle con nuestras salidas diarias todo el año. Esta actividad la puede practicar en familia, con amigos, solos, en grupo. Nosotros nos encargamos siempre de organizar y formar los grupos para que todos pasen un buen momento. Se denomina este tipo de excursión pesca de altura. Es aquella que estamos entre los 50 y 60 kilómetros. Tiene una duración promedio de las 6 de la mañana hasta las 4, a veces a las 5 de la tarde, de acuerdo a los resultados. Esto es lo que se puede pescar. En este caso, bueno, hemos encontrado un hermoso cardumen de chernias. A veces aparecen los grandes cardúmenes de salmones, meros, pero la actividad realmente es 100% segura.
en Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 527404. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 17 46. Como podrán ver en este momento, se captura algún tiburón o algún cazón. Es típico, específicamente en lo que es otoño e invierno. Vienen, se acercan un poco más a la zona de Mar del Plata porque están en periodo de reproductivo. Y lo que hacemos es tratar de cuidarlos, de conservarlos, de hacer el menor daño posible para después proceder a la devolución. Hay veces que podemos subirlo arriba de la embarcación, pero en la mayoría de oportunidades lo que hacemos es tenerlo un poquito ahí para tomar algunas imágenes, para sacar alguna foto, y luego intentamos sacarle el anzuelo de la boca y liberarlo. La pesca de tiburón está permitida, lo que está prohibido es matar al tiburón.
Bueno, de esta forma es como va transcurriendo la jornada. Lo que hacemos es buscar diferentes piedras alejadas que hay en alta mar, en profundidades aproximadamente entre los 50 y 60 metros, donde debajo de cada una de las rocas se esconden estas especies. Nuestra estrategia es pasar con los cebos, con los motores siempre en marcha, lo que se denomina algarete, y las carnadas pasan por el costado de la piedra, las chernias, los salmones, los meros, salen en búsqueda para tomarlas y llevarlas nuevamente a su cueva. Bueno, ahí está la habilidad del pescador para no permitirlo y empieza la pulseada, ¿no? Hombre pez, a ver quién triunfa. Normalmente triunfa el pescador con estos resultados. De aquí, amigos del pescador, nos despedimos agradeciendo en especial al programa que nos da la posibilidad de mostrarle a todos ustedes qué se puede pescar aquí en Mar del Plata en el crucero Sandokan. Los esperamos y será hasta el próximo programa. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor. Tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca. Celular 02477 1555 1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Nuevo celular de contacto 3462-220215. Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe.
En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Acá con Juancito en el Catu. Buen día. Vamos a ir a pescar. Juancito, tengo una pregunta. Si yo pesco altos verdes, ¿tenemos jarra? Sí. Adela, Chichi. A ver. Acá. ¿Qué tenemos? Esta sería para Adela, Chichi. Muy bueno. Que es una medianita. Perfecto. No es chica, tampoco es mediana. Es medianita. Muy buen tamaño. ¿Eh? Muy y después, bueno. Si no. Y si voy a Madariaga. Madariaga, Altos Verdes o Barrancas, una mediana. Ah, pues. Espectacular. Y si no tenemos la grande, para Madariaga. Para Madariaga cuando entre el matungo, ya que te apriete un poco más el frío. La dirían XXL. Muy bien. Bueno, espectacular. Juan, escúchame. Si no quiero pescar pejerrey, ¿qué tenemos? Para el salado, hay lombriz, sí. Pasta. Hay lombriz, masa para carpa, bueno, marinado, sí, todo. La gran variedad de carpa. File de carpa, file de sábalo. Para el que se olvida la línea de la casa, tiene que comprar también, algo. Hay, también. ¿Un rim? Sí, algún rim en la caña, nada. Algo, nada, no, bueno. Especial para sacar, pero... O sea, es un shopping, no es una casa de venta de mojarra. No. Es un shopping, tenemos esto. Tratamos. Despacio. Un surtidito. Estamos armándonos de vuelta después de... Bueno. Del chico. Carnada del Catu, ya lo vieron. Clasificada por tamaño, vayan a donde vayan, la mojarra ya está acá. Así que, gracias, vamos a buena pescar pesca ahora. Estamos acá en la Laguna Altos Verdes, en la estancia de la Orfilia, con Roberto acá el encargado. Roberto, contanos un poquito cómo estamos con el tema de la laguna. En la actualidad estamos en abril del 2022. Exactamente. Buenos días para todos. Sigo estando muy contento con toda la gente que me visita y los que no me conocen, o que no conocen la laguna, no es la importancia mía, sino es que de la laguna está dando muy bien. Estamos con muy poco nivel de agua, así que
la próxima decisión más drástica y más dolorosa, diríamos, va a ser que sacar todos los motores, todos en general, los de la casa y los de afuera. Trabajaremos a remo, vamos a ver cómo colaboramos con los clientes, en una forma u otra, y motores eléctricos, que tenga motorcito eléctrico va a ser afortunado. Bueno, esas son las más, diríamos, novedades de las dos partes. Por un lado es bueno la pesca y por otro, si no llueve en largo tiempo, las vertientes están muy bajas y ese es el gran problema, creo que, de toda la laguna de la cuenca. Bueno, Roberto, nos está dando una primicia para el Pescador TV. Nos estamos desayunando con el tema de los motores, pero como bien dice Roberto, hay que cuidar la laguna y no queda otra. ¿Vas a seguir alquilando los botes? Sí, sí. ¿Bajada de kayak también? Sí, todo el que no tenga... ¿El servicio de siempre? El servicio siempre, sin motores. Y bueno, el tema de la naturaleza no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque le explico a los que por ahí no conocen del tema. Yo soy un tipo muy interesado en la fauna. Los motores arrastran, levantan ese sedimento que es tóxico y entonces ese es el problema. El sedimento suspendido en el agua, los animalitos los pasan por la tráquea y se entran a morir. Entonces es preferible tomar las medidas correspondientes que los que saben aconsejan hacer. Por el momento es eso lo más. Y bueno, volveremos a navegar, será el año que viene, pero no hay que perder la esperanza. Bueno, hay que cuidar lo que hoy tenemos. Para todo. Todos saben que yo no bajo motores grandes, no trabajo de noche, trato en todos los órdenes de ser no el más reglamentario, sino positivo en que todo ande bien. Bueno, perfecto. ¿Los horarios, Roberto? Estamos trabajando más temprano, estamos arrancando a las 7 de la mañana y las embarcaciones les pedimos a todos que a las 4 de la tarde lleguen al puerto para liberar ese problema de la contaminación. Y los de orilla, 5:30, 6, no hay problema, estamos trabajando, digamos, con un criterio que sea, ¿cómo te podría decir?, holgado para todos, que a todos nos deje al conforme. Bueno, perfecto. Bueno, listo, vamos a hacer A ver qué pesca una tiene. Salidita con la pesca. Hoy no ayuda el día, hay poquito viento, pero tampoco está tan mal. Sí, ayer fue buena la pesca dentro de nada de viento que hubo. Nada, y sabemos que el pejerrey sin viento se complica. Muchos de orilla badean, pescan bien los de orilla, lindo tamaño, porque como pasa, esta laguna está resentida de los motores grandes que ya hubo, que no vamos a hablar, entonces se recuesta en el agua 40 centímetros, Ustedes van a ver que hay mucha gente que ya está dentro del agua y ya viene siendo habitual de que vengan muchos pescadores de orilla. Sí, ya hemos visto gente pescando tempranito. Bueno, vamos a ver cómo va la pesca. Le pescamos todos los datos. Ponemos los teléfonos en el zócalo del programa, como siempre. Sí, y el teléfono normal del camping, que es 2241-685143. De 7 de la mañana, de 6:30 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la tarde, está siempre prendido, así que feriados lunes y jueves, no siendo que caiga feriado, sino mejor dicho, cerramos los lunes y jueves. Claro, cerrado. Perfecto. Bueno, listo, Roberto, nos vemos a la tarde. Si Dios quiere, salida. Y que se haga una buena pesca. Muchas gracias.
Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Zona norte del Río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes matungos. Cuenta con embarcación de 7 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 150 caballos. También alojamiento en la isla. Comunicate al 11 66 78 27 17 o en Facebook Javier Vila. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa. Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino Guía de Pesca. Pesca, hermoso pejerrey, hermoso pejerrey, muy bien Isa, a ver mostralo, muy buen pejerrey, espectacular, ahí tengo pique, vamos en vivo, a ver, tomate, pasa el teléfono. Lindo tamaño encima. En vivo. Pique ahí, pique acá.
Vamos, de vuelta, Darío. Lindo. Ponete si tengo una foto ahí. Venga, Alto Verde. Ahí con el fondo. Uy, está buena foto. Ahí. No sé qué potito te saqué. Vamos, seguimos. Ahí está Alto Verde. Una mínima brisita, pero apenas se activó de vuelta. ¿No? Mirá que enredo que te hizo. Dobla, alo, ah, mirá. Insólito. Tenía hambre, parece. Muy bueno. Vamos a dar de vuelta. Bueno, no importa, seguimos pescando.
¿Repetís el nombre de la laguna, por favor? Laguna Altos Verdes. ¿Altos Verdes? Altos. Yo pensé que estábamos en Chacico. Cuando se plancha Chacico, se da en Altos Verdes. Uy, mira, hay imágenes encima de todo encima. Vamos a dejar la postal que se ven las nubes en el reflejo del agua. Increíble. Un mosaico. Muchachos, acá estamos terminando el día de pesca en Altos Verdes. Esperemos que les haya gustado lo que hicimos, la nota, la pesca, las imágenes. El día estuvo planchado, no nos ayudó mucho, pero así todos hicimos una linda pesca. Isa sacó un lindo pescadito. Sí, después, bueno, toda medida. El resto de medida, 28, 29 centímetros, 25 también. Mucho bulo por todos lados, la laguna planchada muy difícil, así todos hicimos una cuotita de 20, 20 y pico pescaditos. Así que vamos a sacar un poquito más. Hablamos con gente que ha sacado más. Encontramos un lugar ahí en un recoveco en un costado de la laguna donde se dio mejor el pique. Es cuestión de buscar, como todos los ámbitos de las provincias de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que la ayuda de la lluvia haga que suba el nivel de agua, porque la verdad que está muy bajo, pero así y todo se puede venir a pescar. Acuérdense la novedad que nos comentó Roberto, de que a partir de mayo no se va a poder ingresar más con motores, solamente motor eléctrico y bote a remo, y obviamente la gente que venga en kayak. Así que bueno, nos despedimos por hoy, espero que les guste. Y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos.